Good evening. Hello, hello. Good Good evening, Ruth. evening, teacher. Hello. Have you got the PPT and the verbs? ¿Les llegaron el PPT y los verbos? Yes. Yes, I got it. Thanks. Okay. That's for you. With so much love from me. Thanks. Okay. Remember, I told you that I guess that the problem it was worldwide, not only here. Most of the facilitators are from El Salvador, and they had worse problems than we had yesterday. And I say, well, thank God we finished. Ya subí el video, por si lo quieren ver. No lo pude subir ayer porque no tenía acceso a la plataforma, pero ya me lo dieron. Okay. I have a question about the video. In which part I can see it in the platform? In section. They send you a long email with the details of the The email that they sent us yes. 2 days And then ago. Okay. there you have the link for the for your for our videos. Okay. Okay. Ahí dice URL YouTube. Yes. Entonces, I ajá. remember that. I will Okay. try to see it and I will tell you if I Sí, have any questions. si no lo encuentra, me dice por el WhatsApp y se lo mando ahí por el WhatsApp. Of course, thank you. Okay. Now, somebody can read lesson objective 1.3, please. O esperamos a que vengan todos. Falta 1 minuto. Do you want to talk about anything in this minute? How was your day? They say that it's raining very hard in El Salvador. Is it true? Estuve escuchando que ha estado lloviendo bastante fuerte en El Salvador, ¿es cierto? Not today, yesterday maybe. No, I mean these days. Because here in Panama, we haven't had any good rain since January. We haven't had Okay. any good rain. When it rains, it's just a bit. And it is strange because last year we had a lot of rain all these months. Last year, we already have had a lot of rain. Well, we didn't have summertime last year because we are supposed to be in summertime, and we still have two big rains during the week. But this year, we haven't had any rain. Yes. And I have my plants here. Panama is very hot. It's like living in La Unión or San Miguel. And I had to water my plants every day because if I don't water them, they die. And I like to see them happy. Bye.
What happened? And I have also proposed banana plants. And I already have four big bunches of banana plants within a year. Because I planted them in a compost. O sea, hago primero los huecos, pongo basura biodegradable y tierra, basura biodegradable y tierra, y después de cierto tiempo ahí voy sembrando. Y la fruta sale súper dulce. You eat banana all the time. Yes. Yes. I like bananas. Yes, here in my house, I have two plants of banana too. So one of them is majoncho, and the other one is the, I don't know how to say this, but guineo de seda. So yes, it is banana also. Well, the difference could be that sometimes you can call the big ones mm-hmm. plantain. Okay. El plátano, and the other ones, bananas. Okay. Mm-hmm. In El Salvador, sometimes people in United States don't understand because they almost don't have a plantain. They only have bananas. O sea, ellos casi solo compran guineos. Guineo. Uh-huh. And then I have to explain them that we had different types of bananas and how to make them. Okay, let's start. Somebody can read the lesson objective 1.3, please. Okay, I will try. Lesson objective, by the end of this class, you will be able to make positive and negative statements in the past tense using the verb to be. Additionally, you will be able to talk about your background in English. For example, explaining where you were born and when you came to the United States. This English conversation skills will help you introduce yourself and respond to questions using correct English grammar. Okay, thank you very much. Okay, no problem if you cannot open your camera, okay? But if I call you, please read, okay? Let's see. Now, 1.4, the simple past statements with be. Remember I told you that verb to be and other than be have different structures because in other than be, we need the auxiliary. And the verb to be is auxiliary for itself. Okay, it doesn't need an auxiliary. So in simple past, we have the first the subject, then the verb, and then the complement. And the same is for affirmative and for negative. And when you make a question, you put the verb to be first, then the subject, and then the complement, okay? It is easier. Okay. Selma Yamilet, could you read the affirmative statement, please? Carla Melissa, read it, please. The affirmative statement.
sorry, the last slide, I see one verb is not, the verb eat. I, he, she, it, could be. Yes, the it is missing here, but I, he, she, and it use was and wasn't. Okay. Okay. It's okay. Not. It's not a verb, but pronoun. Subject. Okay. Thank you. Okay. But you were right. Thank you. Okay. Carla Melissa, could you read the affirmative statement, please? Mi teacher Martinez, please. Affirmative statement. As I was in El Salvador 5 years ago. Okay, thank Negative. You very much. Now, Claudia Herrera, please read the negative statement. Claudia Herrera. Sorry. You were not in El Salvador 5 years ago. Okay, thank you very much. Now, Leslie Natalie, could you read the interrogative statement, please? Were you in Panama 5 years ago? Okay, thank you very much. Entonces, si se fijan, ahí está la afirmativa, la negativa y la interrogativa. Now, this interrogative is the one that I told you that is the yes, no question. Okay. You may answer it, yes, I was, no, I wasn't. Y lo estará respondiendo. Okay. Now, in the discussion box, you are supposed to write affirmative and negative statements from where were you born. Say, I was born in El Salvador. I was not born in Panama, in my case, okay? Then you, I know that most of you were born in El Salvador. You may say the department, okay, to be more specific. For example, I was born in San Salvador. Or you may say if you were born in Santa Ana or wherever, okay? Then we have the knowledge check. Okay, este lo vamos a hacer juntos. Brian Steve, could you read number one, please? Which is the correct use? Can I, tengo que leer también yes, read the possibilities. Okay. Was born in Spain. Uh-huh. You were born in Spain. Uh-huh. You weren't born in Spain. Okay. Which is the correct? For you, A. Okay. He was born in Spain because the verb to be for he, she, it, and I is was. Okay. Now, Selma Yamilet, could you read number two, please? You should say my parents. Mm-hmm. The options. Was in France. Mm-hmm. El otro sería wasn't in France. Uh-huh. Were in France. Okay.
Then how you should say it? My parents was in France, wasn't in France, or were in France? Which is the correct one? Wasn't in France? No, my parents. Ah, okay, we're in France. Excellent, okay, because they are two people. Okay, my parents son mis padres, o sea, tanto la mamá como el papá. Okay. Now, what is a grammatically correct answer to this question? Where were you born? Jocelyn, Natalia, could you read both options and then choose which is the right one? B, bueno, la segunda. Okay, but read them. Lea ambas opciones y ya dijo que es la segunda, pero lea ambas. Okay. I were born in Mexico. I were born in Peru. Uh-huh. I was born in Mexico and was born in Peru. I wasn't born in Peru. Okay, thank you very much. Now, Lisbeth Martinez, could you read number four, please? My wife and I was in Mexico. Uh-huh, and the other option? Was my wife and I was Mexico. Mexico. Okay, that's the first option. The second option? Is where? My wife and I? Yo quiero. My wife and I? Was mamá quiere una papa. Where in Mexico? Vale. Acuérdese que aquí dice my wife and I. Entonces ese sería we. Okay? I'm sorry, it's just two persons. Yes, it's two persons. Then the second option is where, and this is the right answer, okay? Fíjense bien porque algunas veces les ponen esas cascaritas y no se fijan que está hablando de dos personas porque aquí dice my wife and I. Entonces son dos personas. Ok. Now, number five, Elisa Arely. The English wife was a little difficult. Okay. And read the second too. The English words were a little difficult. Okay. And which is the right answer? Was. Okay. The English quiz es una sola cosa, ¿verdad? El examen o la prueba de inglés estaba un poco difícil. Ok. Y aquí está, vemos. Todo está correcto. Ok. Entonces vamos con lo siguiente. ¿Alguna duda o consulta? De lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? No, teacher. Dígame. Ok. No hay preguntas. Ok. The lesson objective. Anita Pineda, please read until the first period. Okay. Build 1.6 lesson objective. Build English conversational skills.
Yes, it's okay. It's lesson on past tense questions. Okay, thank you very much. Practice. Now, okay. Meili Alvarenga, continue, please, until the next period. Okay, for example, you will be able, were you born in the city? Where? No, no, no. Where? Practice forming past tense. Ah, okay, in question. No, practice. Okay, sorry. Practice forming past tense question using the verb to be asking a person about his or her background. Okay, by asking a person about his or her background. Una pregunta, ¿tienen alguna duda o consulta sobre algo del vocabulario que se ha puesto ahí? Yes, what is the meaning of the word skills? Skills son habilidades. Okay, thank you, teacher. Okay. O sea, usted puede tener habilidades tanto, aquí dice conversational skills, ¿verdad? Habilidades conversacionales, pero también usted puede tener habilidades manuales. ¿Verdad? Puede tener diferentes tipos de habilidades. Entonces, hay personas que son muy buenas haciendo cosas artísticas, ¿verdad? I remember my mother's best friend at primary school has many problems with things of in the learning process, and then my mother gave her copy in order to continue, okay, together. But my mother was awful even cutting paper, and then she was very artistic. Everything that deals with arts, her friend helped her. And everything that deals with knowledge, my mother helps her. And then they complement each other. At the end, my mother became a teacher and she became the owner of, I don't know if you ever have heard about Casablanca, that is in La Miramonte. It's a place where you can buy bouquets of flowers or different artistic things. So now she also had some other stores in United States. And they are from El Salvador. Okay. But Casablanca, they sell a lot of things for crafts, o sea, para manualidades. Okay. Now. Okay, teacher. Then if you cannot do one thing, you can do another thing in order to live. For example, here in Panama, I am an English teacher. But I cannot work as an English teacher until I had another title here. So I studied in order to become, I got a master's degree on higher education. And to get that degree, I worked making pupusas. So I make the pupusas and I sell them to my classmates and to my children's classmates at university. And with that money, I pay my education and I pay for the gasoline, okay? And I'm proud of myself because I do something that other people need. And if they say, you are a pupusa maker, one of my
brother's friend tried to laugh at me because I was making pupusas in order to earn some money. And then I look at him because he was laughing at me in my face. And I look at him and I said, and what does your wife do? And he said, no, she doesn't do anything. Oh, okay. Then I have less years than your wife living here and I can pay my own things. And your wife is living here more and she cannot pay anything if you don't give her money. You can continue laugh at me. I am a very bad person, okay? I am a very bad person. But I guess that I am right. I prefer to make pupusas and make my own living than always depend on somebody else. Okay? Yes. Now, then Lisbeth Martinez, for example. For example, you will be able where you born in the city. Okay, thank you. Anna, continue. Where were you born? Okay, continue. When were you born? Okay. If you notice here, si se dan cuenta, el primero es yes, no question. El segundo ya es a WH question. Y está utilizando de base casi la yes, no question. ¿Verdad? Solo hay ciertos cambios que se le hacen. Y después dice, when, en el primero, ¿dónde naciste? En el segundo, ¿cuándo naciste? ¿Verdad? Y ya este sí ya cambia, porque dice, how old were you when you came to this country? ¿Ok? Now, Brian Steve Rodas, could you read the long question, please? How old? Roberto Eduardo? Teacher, acabo de entrar, teacher, pero creo ah, que okay, tuve, don't worry. Tuve, don't es worry. Que tuve problemas, estaba en otro chat y estaba recibiendo otra clase, pero me di cuenta que eran otros estudiantes. Extraño, ¿y cómo es que pudo entrar a otro chat? No, si supuestamente está inscrito en este. Ajá, entonces... A saber, o sea, la cuestión que le tomaste una foto en el grupo que estaba y me di cuenta de que... No hay problema, ahí. No hay problema. Entonces, okay. Siga viéndonos aquí, okay. Le extrañó no ver a su preciosa teacher. Sí, me extrañó, yo dije, ¿qué pasó? Dije yo, sí. A saber cómo es que entró a otro lugar. Realmente que no ocupó el meeting que yo le di. ¿Cómo en el no? WhatsApp. Yo creo que apreté quizá otro botón porque hasta me puse a conversar con los compañeros ahí pensando que era la clase en la que estaba. Pero ese creo que ese entrar a la clase de intermedio, pre-intermedio 2, creo, 1, me dijo algo así. Ay, Dios, retrocedió. No, va. Ni modo, okay. Lo siento. Don't worry. Okay. Leslie, Natalie, could you read the long question, please? How old were you? No está Leslie. Disculpe, teacher, le escuché, pero me entrecortado. ¿Me podría repetir lo que dijo? Read this. How old were you? La pregunta larga que está aquí, casi al final. ¿Está viendo la presentación? Sí, ahorita le acabo de hacer zoom porque no miraba bien. Donde dice, how old were you when you came to this country? Yes.
when you came to this country? How old were you when you came to this country? Si se dan cuenta, esta es una pregunta bien larga y es una complex. ¿Por qué? Porque tiene dos preguntas en una. Dice, how old were you? Y después dice, when you came to this country. ¿Verdad? Aquí tiene otro verbo. Came. ¿Ok? Thank you. Ok, by the end of this lesson, you'll be able to ask and answer yes or no questions and WH questions used was and were. O sea que ahorita vamos a ver lo que es el pasado del verbo to be. Entonces, aquí tenemos. Where were you born? I was born in Argentina. Were you born in Buenos Aires? Yes, I was. Or, no, I wasn't. I was born in Córdoba. In the case, if somebody asks you a direct question and give you an information that is wrong, you have to correct it. And that's why you say, no, I wasn't. I was born in Córdoba. O sea, si alguien le hace una pregunta dando información incorrecta, usted no solo lo niega, sino que además da la información correcta. ¿Ok? Now, the yes, no questions with verb to be. You have the verb to be, then the subject and the complement. O sea, esta es la fórmula para hacer las preguntas con el verbo to be, las yes, no questions. Entonces, were you born in China? Yes, I was, or no, I wasn't. Bueno, esas son yes, no questions. Y aquí están con los otros sujetos, ¿verdad? Was he born in China? Yes, he was. No, he wasn't. Was Peter born in China? Si se dan cuenta, usted puede utilizar tanto los pronombres como los nombres propios para hacer preguntas, ¿verdad? O también las relationships. Si se acuerdan, una pregunta decía, my wife and I. Entonces, my wife es una persona y I era la otra persona. Por eso era we. ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Bien, aquí tenemos la mayoría de WH words, question words, ¿verdad? Entonces, who, lo utilizamos with, we use it with people. When we are asking, who is that? It's Jack, okay? What, we use what with things. What are you looking for? A pen. O sea, pero esto también es para preguntar información, pero bien en general, ¿verdad? Y este, when, we use it with time. When are you leaving? O sea, at 6. Where, with places. Where do you live? In that house. Okay. Which, to make choices. O sea, el which lo ocupamos para cuando queremos que alguien escoja entre una cosa o la otra. Which blouse do you want? The red one. Why is asking for a reason. Why do you come? I came or I come because, y ya dice la razón, okay? Asking for reasons. How long for time? How long will it take? 15 minutes. Okay, how far distance? How far is the school? 3 kilometers.
How much? Este es para amount, ¿verdad? O sea que es para lo que llamamos más nouns. El how much se ocupa con más nouns, o sea, con cosas que no son fáciles de contar. Pueden ser como, digamos, líquidos, cereales, la arena y cosas así. O sea, cosas... Uncountables. Sí, los uncountables. Entonces, y el how many is for quantity, o sea, for countable things. ¿Ok? Ahí lo tienen ustedes en el PPT, ¿verdad? Y aquí hay unas WH questions. O sea, esta es la fórmula para las WH questions, ¿verdad? Entonces va la WH word, después va el verbo to be, después va el sujeto y por último el complemento. Acuérdese que el complemento siempre tiene que ir de acuerdo con lo que se está hablando, ¿verdad? Y pueden ocupar cualquiera de estas WH words que le estamos dando. Pero aquí les estoy poniendo qué es lo que está preguntando usted por cada cosa, ¿verdad? Y en la discussion box de ese video tienen ustedes estas preguntas que contestar. Como les digo, como hoy parece que no tienen ya dónde es que se contesta, lo pueden hacer en un cuaderno aparte o algo. Yo sé que me van a decir, estoy estudiando virtual, casi todo lo tengo en línea, no necesito escribir. Yo soy de la vieja escuela y le voy a decir. Entre más sentidos ponga usted en uso a la hora de estudiar, es más fácil que usted aprenda. Por ejemplo, en mi caso, yo desde el principio de que yo estaba estudiando, tuve muy buena ortografía. Pero ¿qué es lo que pasó? Yo no tenía dinero para estar comprando libros. Entonces me sentaba a la par de los que sí tenían libro. Y lo que yo iba a necesitar del libro, yo le decía al compañero que me prestara en la hora de clase el libro y yo me ponía a volar pluma, a estar escribiendo. Y ni siquiera en cuaderno, porque tampoco tenía para comprar cuadernos. Entonces, yo trabajaba como traductora y en el lugar donde trabajaba como traductora les pedía que me regalaran del papel de copia que me dieran extra y me preguntó una vez el muchacho que por qué yo le pedía extra del papel de copia. O sea, el papel de copia es aquel así como el papel periódico. Ese era el papel de copia que ocupábamos. Entonces, si yo le decía, es que yo estoy... ¿Cómo escribiendo... libre de papel? Algo así. Ajá. El que es bien así, garraposo y como cafecito, ¿verdad? Y entonces esos eran mis, o sea, yo hacía los folletos y esos eran mis cuadernos. Y entonces sí, y me decía, ¿por qué tú siempre me pides de más de papel de copia? Es que estoy estudiando en la universidad y esos son mis cuadernos. Pues. Le dio una gran lástima al muchacho. Cuando yo llegaba, él hasta ya me había hecho los folletillos para que yo los usara. Y entonces a mí me ha costado ser lo que soy. Pero siempre he trabajado para llegar a ser lo que soy. Entonces, estaba estudiando en la universidad, pero ya mi papá, que era el que me daba la educación, se había muerto. Entonces, y en todo lo que salió el lío de la herencia, porque miren, cuando a uno le dejan herencia, hijo de su madre, unos líos que salen. Por eso es que yo a mis hijos mejor en vida les di lo que les tenía que dar. Porque después sale más caro ya, estar esperando. Que ya no esperen nada. no, o sea, sale más caro porque hay que estar pagando abogados y hay que estar haciendo esto. Bueno, mi mamá, los papás de ella se murieron mucho antes que mi papá.
y todavía no reciben herencia. Todavía están con el lío de la herencia y gastando en abogados. ¿Imaginas? Bien. Esto cura, como decimos. Sí, no, yo por eso, o sea, si hay suficiente confianza en la familia, es mejor en vida se le da lo que se le va a dar, ¿verdad? Y no están gastando ellos hasta cuando uno se muera de estar viendo cómo hacen para recuperar algo. Bien, entonces en la discussion box ustedes van a contestar esto. Were you a good student in high school? Who was your hero when you were a child? And how old were you in 1999? En 1999, yo tenía 17. No. Ahorita tengo 56. Ok. Así que me quería acordar por la edad de mi hijo, porque mi hijo nació en el 99, el segundo. Y él ya tiene 24 años. Yo tenía como 30 y algo. Sí, porque nací en el 66. Tenía 33, ¿no? Si nací en el 66, para el 96 tenía 30. Sí. Ajá. Sí, sí. 33 años, la edad de Cristo, Dios guarde. Bien, entonces con esto terminamos la clase de... yo tenía una duda. Dígame. Perdón, en la presentación había una pregunta en la WH question. Ajá. La primera pregunta que era who is that, I think. Sí, who is that? Ajá. Pero si uno hace el translate, porque yo entiendo que that es eso. Entonces, ¿quién es sí, eso? Pero, algo pero, así lo. Pero, lo ajá, pero lo que pasa es que supuestamente lo hacen como si está diciendo who, ya se sabe que es una persona. Ah, ok. ¿Verdad? Y lo están señalando es como que el que está allá. ¿Quién es ese? Ajá. ¿Quién es ese? Entonces, okay. It's Jack. Ok. Sí, pero no es que lo estén cosificando, sino que. Ajá. Pero, o sea, ellos así preguntan. Pero también se podría decir who is he. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Que tal vez es como decir quién está ahí. Ajá. Sí, también. Sí, también. Porque, digamos, cuando a usted le hablan por teléfono, o cuando usted habla por teléfono, dice, this is. O sea, este es. Uh-huh. Y ya uh-huh. dice el nombre. ¿Verdad? O sea, son formas de hablar de los gringos. Okay. Bien, entonces hoy vamos a empezar con esta, que es la que vamos a terminar primero, Dios. Que es la segunda clase, la de ahora. Ok, somebody to read this thought, please. Creo que no se mira la presentación. ¿Ya se ve? No. Todavía no. No, teacher. Permítanme. Significa que no compartí bien. A ver, ahorita. Ajá. Ahora sí. Hoy sí. Okay. Presentación desde el principio. Ok. No, oops. ¿Hoy sí lo leen? Yes. Sí. Ok, somebody to read it, please. By education, I mean an all-round drawing of the best in China. In man, in body, mind, in spirit. Mahatma Gandhi. Sí, o sea que por educación quiere decir que se hace como un traer, ¿verdad?
lo mejor de un niño y del hombre en cuerpo, mente y espíritu. O sea que la educación no debe de ver al ser humano solo como la mente, ¿verdad? Sino que debemos de verlo como algo total, lo que yo les comentaba, ¿verdad? Que hay personas que traen para la educación y hay personas que traen para otras cosas, o sea, hay diferentes skills, diferentes habilidades. Y entonces, no nos podemos concentrar en una sola, ¿verdad? Por eso, hoy en día, se habla de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Hay gente que tiene inteligencia musical, hay gente que tiene inteligencia matemática, hay gente que tiene inteligencia verbal, ¿verdad? Y hay otra gente que tiene múltiples inteligencias también, ¿verdad? Y entonces, también hay un pensamiento muy bonito que dice que no podemos decir que alguien es tonto o que no sirve, porque sería como que usted le pidiera a un pez que trepara un árbol, ¿verdad? O sea, el pez tiene que estar en el agua, o sea, póngalo a nadar, ¿verdad? ¿Quién puede trepar árboles? Un simio, ¿verdad? O qué sé yo. Entonces, no hay que encerrar a alguien en etiquetarlo, ¿verdad? Solo porque no hace lo que yo quiero que haga, como yo digo que se debe de hacer, ¿verdad? Está también como el arte. Por ejemplo, hay gente que dibuja, colorea o qué sé yo, y a alguien no le gusta lo que hace, pero a otra gente sí le gusta. Por ejemplo, a mí, ni que me regalaran un Picasso lo agarrara, no me gusta, por muy caro que sea, ¿verdad? Pero háblenme de Rembrandt, ¿verdad? Háblenme de qué sé yo, Miguel Ángel, ¿verdad? O sea, ese tipo de pinturas sí me gustan, o sea, pero ese es mi gusto. Pero hay otra gente que le gustan los colores locos, así, todo eso, ¿verdad? Pero no, porque a mí no me gusta, deja de ser arte, ¿verdad? Entonces es lo mismo con el ser humano. O sea, todos tenemos nuestras cualidades, pero lo importante es saber en qué somos buenos. Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando me hicieron el examen para ver para qué podía yo optar, ¿verdad? Gracias a Dios, cuando yo estudié en bachillerato, nos hicieron ese examen como para que uno supiera por dónde irse. Entonces, a mí me fregaron bien porque yo podía ser cirujana, podía ser arquitecta, podía ser etcétera. Entonces, a mí me gustaba la arquitectura, pero también me gustaba la educación. Y yo me acordaba de que desde que yo empecé a aprender a leer, a la señora que nos ayudaba en la casa, yo le pregunté, ¿y tú sabes leer? Y ella me dijo, no. Y yo, lo que yo aprendía durante el día, yo se lo enseñaba a ella durante la noche. Entonces, desde los 6 añitos, a mí me gustaba enseñarle a otra gente a educarla, pues a ayudarles, desde los 6 años. Entonces, cuando se murió mi papá, me cambié de arquitectura para aprender inglés para dar clase, porque en esa época estaba de moda irse de mojado para Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, si yo decía que la gente por lo menos vaya sabiendo inglés. Porque a mí nunca me llamó la atención irme para Estados Unidos, a pesar de que es el idioma. No me gusta. ¿Ya? Por eso cuando tuvimos que salir del Salvador, mejor nos venimos para Panamá. Ok, ya hicimos el 1.8. No, ¿verdad?
A ver. Okay. El knowledge check 1.8. Which option is a correct way to answer the question, were you a good student in high school? Wendy Cecilia, read the three options, please. Yes, I was. Yes, I were. No, I were. Ajá. ¿Cuál sería, the correct way to answer? A. Yes, I was. Okay. Vale. Una cosita. Cuando ustedes vean cuadrados, ténganles miedo hoy. Porque, por ejemplo, si yo pongo esta, puedo poner esta también y quedan las dos. Entonces, pero solo una es la respuesta. Ok. En cambio aquí, si yo pongo esta y después pongo esta, me la cancelo. ¿Ok? Entonces, Neftalí Antonio, put these words in the correct order. ¿Cuál sería el orden correcto para esta pregunta? Let me see. Read A, please. Lea la A. You were born in the city. Uh-huh. The second one, you were in the city. Uh-huh. You were born in the city. Uh-huh. ¿Cuál sería la correcta? Were you born in the city? Okay. La sí, ¿verdad? ¿Por qué no es la número, la de A? ¿Por qué no es la primera? Porque es una pregunta. Porque es una pregunta, excelente. Ok. Now, Edgar Fernando, could you read number three, please? No está Edgar. Janet Carolina. Claudia Herrera. Yes, teacher. Okay, please read number three. Okay. For a question to match this answer, my favorite subjects were math and science. Okay, thank you. Oscar Antonio, could you read the A, please? What were your favorite subject in school? Okay, now Carla Melissa, could you read B? Were you good in math? Okay, thank you very much. Martin Estrada, could you read C? Why were you good in math and science? Okay, thank you. Now, okay. Which is the correct answer? ¿Cuál es la correcta? Hey. The first one. What were your favorite subjects in school? Okay. Yeah. Okay, thank you. Now, Jonathan Joel, could you read number four, please? Okay, which is correct? How many was Peter born? Uh-huh. When was Peter born? Where was Peter born? ¿Quiere la respuesta también? Yes. Ah, okay. And in this case, I think that the correct is
When was Peter born? Mm-hmm. Okay, you are right. Okay. La segunda, la tercera no puede ser porque en todo caso le haría falta una H aquí, ¿verdad? Porque si no está poniendo dos verbos en pasado, el de were y el de was. Okay, now Brenda Isabel, could you read number five, please? Should the best question to Matt this response? I was 15 years old. Okay. Which is the question? Where were you born? How old were you in? I see. 1999. Were you a good student when you were 15 years old? Okay. Which is the right answer? Little B. Little B. Okay. Now let's see. Okay, correct. Miren, ustedes son súper inteligentes. No hemos tenido ningún problema. Okay. Entonces voy a dejar preparado el knowledge check para la próxima. Y dejo de compartir y vuelvo a compartir. Me voy con la clase. Okay. Now. Are you there? ¿Están ahí? Yes, teacher. Ah, okay. Es que se me perdieron. Se me perdieron de la pantalla. Yo los tenía aquí a la par mía y hoy no los tengo. Okay. Now, volunteer to read the lesson objective. Pero como son largos, lo vamos a leer hasta el primer punto. Y después, entre la persona que lo lea primero, escoge quién va a continuar. Así que estén listos. Aquí van a ser, quiero ver, uno hasta el Paz, el otro hasta Justo, y el otro hasta Everyday, y el último termina. O sea, van a ser cuatro personas. Pero el que va a empezar, digamos, Anita va a empezar, porque ella levantó la mano. Entonces, ella empieza hasta el primer punto. Cuando esté el punto, ella escoge quién va a continuar, ¿ok? Y ella puede escoger a cualquiera, así que todos vayan siguiendo la lectura. ¿Ok, Anita? Start. ¿Alguien quería preguntarme algo? Ok. Ya no. ¿Entendieron? Ok. Anita. Ok. Build English conversational skills with the phrase used to. You can use to describe your childhood or past. Okay, Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Okay. Excellent. By the end of the class, you will be able to form statements, negatives, and short answers with used to. Okay. Selma, Jamilet. Okay. Learn English phrases like phrases like I used to be very messy when I was a kid, but now I'm very neat, and I didn't use to follow politics. But now I read the newspaper every day. Okay, thank you. Who will continue? ¿Usted va a escoger quién va a continuar? Brenda Isabel. Okay, thank you.
An oral English comprehension exercise is included. Okay. Comprehension. Repeat. Everybody repeat. Comprehension. Okay. ¿Alguna duda o consulta sobre el vocabulario? Where is the Missy? Messi. Bien, me imagino que eso me van a preguntar. Messi es este. The game player, football. No. No, Messi en este caso significa que era desordenado. Entonces, cuando yo era niño, ¿verdad? Era desordenado. Pero ahora soy nítido. O sea, que sí le gustan las cosas ordenadas. En neat, I am very neat. Neat es nítido, o sea, ordenado, limpio, aseado, neat. Lo que nosotros decimos nítido. Este es nítido, que trabajo más nítido, o sea, que está impecable, ¿verdad? Que está muy ordenado. Neat. O sea, que el nítido que ocupamos nosotros viene de neat. Es un anglicismo. Okay, teacher. It's clear. Okay. Entonces vamos con el siguiente. Statements with used to. Vaya, aquí fíjense. The room to the left is messy. The room to the right is neat. ¿Ven la diferencia? Yes. Of course. It looks like my old roommate. Okay. Okay, disculpen que me oscurecí, pero aquí se fue la electricidad, pero no se preocupen porque tengo batería, pero van a estar oyendo que pita, okay. Entonces, tengo dos baterías, una está manteniendo allá afuera el internet y la otra la tengo aquí manteniendo la laptop, así que tengo batería para 8 horas y ya vamos a terminar. Pero sí, disculpen que ya no me van a poder ver mucho. Ok, pero vamos a continuar. ¿Me están escuchando, verdad? Yes. Okay. Don't worry. Yes. Okay. Por ustedes compré esas baterías para no tener estos problemas. No, lo que sí no tengo es para encender la luz. Thank you. Ok. We will learn to talk about past habits using used to. For example, when I was a kid, I used to be very messy. Lo que decía aquí, ¿verdad? Que sería lo que está aquí a la izquierda. Now I am very neat, que es lo que está a la derecha. ¿Ok? Y entonces, y está este otro. I used to have a lot of hobbies, but now I do not have any free time. O sea, solía tener muchos pasatiempos, pero ahora no tengo ningún tiempo libre. ¿Y cuáles eran sus pasatiempos? Music, playing basketball, taking pictures. A mí lo que me da risa es que I like to take pictures, ¿verdad? Pero como ahora tenemos la facilidad del celular, ¿verdad? Ya vine de regreso. Tenemos la facilidad del celular, con el celular ando tomando fotos. Entonces, lo malo es que algunas veces voy manejando y quiero tomar la foto. Yo no voy a tener nunca tengo de manejar desde como los 18 años, ya tengo 56 años y nunca he chocado. Sí me han chocado,
pero yo no he chocado. Okay. Y aquí dice, I didn't used to follow politics, but now I read every newspaper every day. ¿Verdad? Este, yo no leo los periódicos, pero sí sigo la política. ¿Por qué no leo los periódicos? Porque los periódicos muchas veces mienten. ¿Verdad? Entonces, used to. Used to refers to something that you regularly did in the past, but don't do anymore. O sea, used to. Solía. O sea, solía hacer esto, pero ya no más. Entonces, I used to be very messy. Solía ser desordenado. ¿Verdad? I didn't used to follow. No solía seguir la política. Con respecto a la política, este, antes a mí no mucho me gustaba la política, pero entendí que si a nadie le gusta la política, entonces permitimos que los políticos malos hagan lo que les dé la gana con nosotros y nosotros no decimos nada. A todos sí y amén. ¿Verdad? Entonces, y tenemos que hacer que los políticos hagan lo que nosotros queremos que hagan. No sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo, en Francia, querían hacer algo y todos los franceses se tiraron a las calles, ¿verdad? Y entonces, y el presidente tuvo que ya no pudo seguir haciendo lo que quería hacer. Entonces, pero hay formas de forma, ¿verdad? Porque yo no estoy de acuerdo con hacer relajo y destruir propiedad. Eso no me gusta. Pero sí considero que tenemos que decir qué es lo que queremos como pueblo. ¿Verdad? Y hacer que los políticos hagan. Sorry, se me fueron un ratito. Okay, now, used to. Somebody to read the first paragraph, please. No está compartiendo la presentación. Ah, no estoy, permítame, gracias. No, teacher. Permítame. You left us. Okay. Ahora sí. Yes. Yes. Okay. Pequeñito, ¿sabe? Sí, ya lo estoy arreglando. Okay. ¿Ya se puede ver? Yes. Yes. Okay. Did you use to collect things? Somebody to read it, please. Yes, I used to collect comic books. Okay. The next one? No, I didn't use to collect anything, but no, I collect art. Okay, thank you. Now, the next one. Somebody to read it, please. What sport did you used to play? Uh-huh. I never used to play sport, but now I play tennis. Okay. Tennis, se mira que es como así bien, pero es bastante, ¿cómo se llama? Exigente. O sea que los tenistas tienen que tener muy buena condición física para andar corriendo de un lado a otro. yo creo que es el problema del Zoom.
porque supuestamente yo he hecho las letras bien grandotas para que se vean bien, pero si no los pueden ver bien, ha de ser problema de la conexión, porque se acuerdan que nos sacó. Entonces, pero no se preocupen, esto siempre se lo voy a estar poniendo ahí en el WhatsApp. Si no lo leen bien ahorita, sí, ya no. Solo se puede ampliar también la pantalla para poder ver más grande la letra. Ajá. Bien, entonces ahorita vamos a hacer esta conversación, pero primero pongan atención, se lo voy a leer yo toda. Y después, la vamos, híjole, ya nos pasamos. ¿Lo dejamos para terminarlo mañana o lo terminamos hoy? Yes, tomorrow. Tomorrow. Okay, see you tomorrow. Es que yo me emociono con ustedes, sí, y se me pasa el tiempo. Tomorrow. Okay. Bye, teacher, bye. See you tomorrow. Yeah, tomorrow, God bless you. Okay. Continue with the, o sea, continúen trabajando en la plataforma, ¿verdad? Adelanten lo más que puedan. Okay. Okay, see you. Bye bye. Okay. Cualquier duda o consulta ahí en el WhatsApp. Okay. Thanks. Good night, teacher. Good night. Take care. See you tomorrow. See you. See you. Bye. See you.